El hermano del ex primer ministro Vicente Ceballos estaría involucrado en un caso de estafa. La empresaria Ana Sarmiento denuncia que Willy Ceballos Salinas, en mayo del 2020, es decir, durante la primera ola de COVID-19, se contactó con ella para hacer una compra de 350.000 mascarillas KN95. A través de un documento en donde Willy Ceballos firma como garante de dicha compra, se confirma que el monto a pagar era de 4.025.000 soles, pago que hasta la fecha no se ha realizado en su totalidad, pese a que los tapabocas ya fueron entregados. Se presentó como el hermano del primer ministro, Vicente Ceballos, en su momento. Yo en ese momento, les soy sincera, no sabía quién era ni siquiera el primer ministro porque estaba metida en el negocio, pero sí él se presentó como el hermano del primer ministro. Estaban interesados en comprar 350.000 mascarillas, de las cuales iban a regalar en unas mancomunidades, unos pueblitos de Ayacucho. Nosotros dijimos que bueno, qué bien, que haya gente así. Forcat Servicios y Maquinaria, empresa que Willy Ceballos indicó era de su propiedad, pagó un adelanto de 494.500 soles. Lo restante, es decir, más de 3 millones de soles, fue pagado mediante un cheque. La representante de la empresa proveedora de mascarillas, al querer cobrarlo, se llevó gran sorpresa. Él nos dio la diferencia por el cheque, en un cheque, ¿no? Toda la diferencia del restante pasó a un cheque. Su gerente hizo el cheque. La gerenta general fue al Banco de la Nación. Y te dijeron, no, este cheque sí, vamos a consultarlo, venga por favor al día siguiente. Eso también nos pareció rarísimo, porque normalmente un banco, tú vas, presentas un cheque, inmediatamente se cobra. Y si no tienen los fondos, se cobra lo que hay ahí, porque es un título valor. La citaron al día siguiente, no, al día siguiente fueron y también le dijeron que no, al día siguiente no tenía fondos. Ana Sarmiento sostiene que solo recibía excusas de Ceballos y cero soluciones. A los días de haberse concretado esta presunta estafa, la denunciante descubrió que las mascarillas que había entregado eran ofertadas en internet. Nosotros vimos nuestras mascarillas en las redes sociales. Vimos nuestras mascarillas, ¿por qué la identificamos? Porque el rótulo de la empresa importadora estaba en las cajas. Eso viene directamente desde China, rotulado así. Denunció el hecho y tras un seguimiento junto a los efectivos de la Diringri, logró recuperar un pequeño lote de su mercadería en un almacén de Comas. Han pasado 2 años de esta denuncia y hasta el momento la empresaria no ha encontrado solución. Nosotros se lo hemos vendido a ustedes la mercadería, por favor, necesitamos que nos paguen. Ya teníamos encima los bancos, teníamos intereses que pagar, teníamos que pagar obligaciones, empleados, empresas, que a las finales la empresa se fue a la quiebra. Se fue a la quiebra gracias a Willy Ceballos. Nos contactamos con el hermano del ex premier para que brinde su descargo y dijo que iba a ordenar sus argumentos, pero finalmente prefirió no responder. El caso se encuentra en manos de la División de Investigación de Estafas de la Diringri. Bien.